Hola amigos, el día de hoy, les traigo una crítica, que más que una crítica, es una opinión muy positiva a la famosa serie, Miraculous Ladybug. Bueno, la verdad es que esta serie es una de las mejores series que he visto, ya que, me agrada la esencia que tiene, el diseño de personajes, banda sonora, en fin todo es genial, pero, eso no significa que sea perfecta, ya que tiene algunos baches repentinos, que aún así, no afectan para nada a esta serie. Me agrada que tiene lo que pido en toda serie, que tenga personajes amados, y otros odiados, porque, a mi parecer, me agrada eso, para adentrarse más a lo que sienten los personajes unos de otros. Tengo que reconocer, que lo único malo, es la típica situación, de que, cada día, surge un villano nuevo en lugar de que, regresen anteriores villanos para buscar venganza, eso se mostró un poco en el capítulo titulado, Titiritera, que la verdad me emocionó bastante, ver a anteriores villanos. Algo que me parece divertido de la serie, es que los personajes principales, Adrián y Marinette, o, Ladybug y Carnoir, están enamorados uno del otro, ya saben, Marinette está enamorada de Adrián, sin saber que este es Carnoir, y Adrián está enamorado de Ladybug, sin saber que esta es Marinette, muchos fanáticos de la serie, entre ellos yo, esperamos con ansias, que Marinette y Adrián, se vuelvan pareja, eso sería realmente hermoso, y además de que se revelaran sus verdaderas identidades, también, algo realmente sorprendente, sería que Marinette fuera akumatizada por Hot Mob, eso sería épico, ver a Ladybug siendo controlada por el villano principal. Esta serie es tan increíble que le pongo un 9 cerrado de calificación, déjenme en los comentarios su opinión personal y qué calificación le pondrían. Y bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado, que si fue así, regálenme un like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. En toda guerra, después de la tormenta, viene la calma. Habrá días en que perdamos la fe. Días en que nuestros aliados nos traicionen. Pero jamás llegará el día en que olvidemos este planeta y a sus habitantes.